Tal vez por la pompa de la cortés francesa, donde hasta aquí has vivido, se apresuró a el joven. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermosa estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha aprendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo lleva al altar. ¿Lo quieres? No sé en el tuyo, contestó la hermosa. Pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonias debe aceptarse una presente de manos de un deudo, que aunque puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con el que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse se dijo con tristeza, lo sé, prima, pero ahí se celebran todos los santos y el tuyo ante todo. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando, hubo, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, le saltaba y crujía la leña arrojando chispas de mil colores. ¡Oh! Eso de ningún modo, ¡qué locura! Ir al monte por semejante friolera, una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino del lobo. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial, que Alonso no pudo menos que comprender toda su amargura e ironía. Movido como un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza, y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa que aún estaba inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en remover el fuego. Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto. Alonso, Alonso. Esta dijo volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer, detener, querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban con sus cuentas de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado una hora, dos, tres. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía, cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. Habrá tenido miedo, exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el Día de Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las doce sonaron en el reloj de Postigio. Beatriz oyó entre sueños de vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciando su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. ¿Será el viento? Dijo y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas alerse leerse del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. primero unas y luego otras más cercanas, todas las, pueblas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un rugido sordo y, sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador, después un silencio, un silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen. Crujir de ropas que, que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos Extre involuntarios que anuncian la, pre la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, acercó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila en eh, las crisis nerviosas, como bultos que se movían por todas direcciones, y, y cuando, se, cuando dilatándola, la fijaba en un punto: nada, oscuridad, las sombras impenetrables. ¡Bah! exclamó, volviéndose a recostar en su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. ¿Soy yo tan miedosa como esa pobre gente, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura? al oír una conseja de aparecios y cerrando los ojos intentó dormir pero en vano, había hecho un esfuerzo sobre sí misma pronto volvió a incorporarse más pálida más inquieta, más aterrada ya no era una ilusión las colgaduras de borcado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sobre la alfombra, sobre la alfombra. El, rubor, el rumor de aquellas pisadas era sordo casi imperceptible, pero continuado. Y a compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Se acercaba, se acercaba. Y movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y arrebujándose en la ropa que la cubría. Escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de soria unas cerca otras distantes doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos así pasó una hora dos la noche un siglo porque la noche aquella pareció eterna beatriz al fin desapuntó la aurora vuelta de su temor e entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz después de una noche de insomnio y terrores es tan hermosa la luz clara y blanca del día separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez moral descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron desfavoridos a noticiar la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por lobos entre las malezas del monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida, con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho desencajados los ojos, entreabierta en la boca, blanco los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acadecido este suceso un cazador extraviado que pasó la noche de difunto sin poder salir del monte de las ánimas y que al otro día antes de morir pudo contar lo que viera. Refirió cosas horribles, entre otras asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con el ruido horrible y caballeros sobre esqueletos del corceles perseguía como una fiera de una mujer hermosa pálida y desmelenada y con pies desnudos y sangrientos arrojaba gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso